pulgada por una milla, loco. Ya no sé ganar, brother. Mira, Miguel, tranquilo, papi. Veniste a tu chavo, estamos seteados, tú sabes un poquito la regalía, porque yo aquí. Espérate, Quique, esto es muy poco. Muy poco, loco, ahí está lo que tú me diste y lo que el negro aquel me dio, más nada. Que tú quieres más chavo, búscate más personas. Ah, loco, pero es que. Dale, tranquilo, me voy. Seguro, no te vas a caer para el party, vámonos para Luxor o algo, vamos a enviar. Tranquilo, nos vemos. Seguro, loco, sí, pero. Ok, tranquilo. Dale, está bien, tranquilo, te entiendo. La que hay. Mira, papi, que es la que va. Tanto tiempo. Mira, Miguel. Y mi chavo que se preste para el carro. Esto es lo que tengo, loco, porque las carreras no aquí. Papi, esto nada más. ¿Que tú te crees que los chavos crecen en los árboles o qué? Chico, pero mal, después de tanta amistad, loco. Tranquilízate, los chavos vienen. Papi, ¿qué? Pero es que tú te crees, esto es una pobreza, si nunca me vas a terminar de pagar. Mira, olvídate de eso, ya cuéntame cómo está la familia. Pues bien, después de lo que pasó con papi, eso, pues, tranquilo. Pero tú sigues en eso, loco. Mira, esto es lo mío, este es mi mundo. Tú, yo me quedo en lo mío, tú te quedas en lo tuyo, ¿ok? Chico, acuérdate lo que pasó con mi papá. Chico, olvídate de eso. Mira, ¿y el carro está montado o no está montado con los chavitos? Todo bien, ya tú ¿verdad? Sabes. Te gustó el regalo, sí. ¿Verdad? Pero mira, vamos a correrle a que. ¿Me tú ves aquel carro de allí? ¿Qué? Vamos a correrle. Esa es la que hay. ¿Tú quieres correr? Pues claro, si te voy a ganar. Pues dale, vamos a correr. No, vamos allá, papi, que es la que hay. Y en verdad que debes de ir, van a ver los muchachos, están bien buenos. Diantra, no sé, porque tengo que estudiar y limpiar en casa, hacer unas cosas y ay, no pues sé. Dios, y eso tú lo puedes hacer mañana. Mira, si quieres, invitas a tus amistades y pues, te chiveamos. ¿Qué ustedes piensan? ¿Debemos ir? No, yo no voy. A mí no me gusta eso, son mucho muy peligroso, de verdad. Creo que eso es un revuelo ahí, de verdad que no vayas, no te arriesgues. Pero a mí tú no vas. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas drogas y alcohol y después se tiran los guardias, eso no es bien, ¿verdad? Por mí tú no vas a tener. Pero ¿quién tú te crees que tú eres para mandarla a ella? ¿Tú te vas a llevar por lo que dice esta gente que lo único que hacen es hanguear con ellos mientras que yo hangueo con un montón de gente que por como son más lindas y más ricas? Ay, perdóname. Pues no sé, chica, yo te llamo cualquier cosa para que me vengas a buscar. Pues está bien, pues me avisas cualquier cosa, ¿sabes? En bye. Nicole, ¿a dónde tú vas? Yo voy para el cine con un amigo. ¿Qué amigo? Miguel, ¿te acuerdas cuando éramos chiquitos? Sí, cuando éramos chiquitos jugábamos juntos. Ah, pues no me acuerdo, pero está bien, y vas a venir temprano. Sí, yo voy a venir temprano. Es que yo te llamo. Pero acuérdate que mañana hay trabajo, que tu papá y yo nos tenemos que acostar ay, temprano. Mami, no te preocupes por eso, yo te llamo. Bueno, pues ya tú sabes. Amen. Papi, necesito dinero. ¿Cuánto es? 100. Gracias. Ok, vemos.
Dani, papi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Mira, tenemos que ir a buscar una amiga. ¿Qué amiga? A Jessica, ahora viene afuera. Mira, dale, Jessica. Vamos a pasar súper bien hoy. Nicole, mira, sí voy a ir. Lo que no sé es qué ponerme. Ay, yo no sé, no sé. Pero mira, olvídalo, yo me voy a ir así mismo porque yo como que no tengo tiempo. ¿Está bien? Bye. Jessica, ¿tú no has visto mi botella? Sí, te la escondí porque me da asco cuando bebe. Pero si ese no es tu problema, chica. ¿Pero por qué tú haces eso, canto estúpida? Sí, es mi problema, que me da vergüenza y tú eres mi madre. Mira, tú eres la que me da vergüenza a mí. Mira, toma, cambia esta porque yo no puedo. Y aquí cambia la de ella. Que cambiar esta. ¡Ay, estoy harta de este infierno ya! ¡Quiero que se acabe! De mami, ya me tienen cansada, mano, siempre es lo mismo. Espérate. Agárrate las lloriqueas porque yo la quiero pasar bien. Yo no quiero estar triste porque tú también estás triste. En verdad que no quiero estar en esa hoy. Oye, la quiero pasar súper bien y créeme que la vamos a pasar bien. Es más, te tengo un amigo allá adentro que está súper interesado en ti. ¿Te vas a aguantar tú? Está bien, chica, vamos a ver qué pasa. Pichera todo eso, mira, si tú quieres, deja a tu mamá en su problema, eso es su problema, tú despreocúpate por eso, ¿ok? ¿Está bien? Dale. Jessica, este es Miguel, Miguel, este es Jessica. Mucho gusto. ¿Qué te pasa, chica? Estás ahí media tristuna. Nah, chica, me la piché. Mamá, que tú no estás en la carrera. Dale, pero no te preocupes que ya estás conmigo. Miren, bájense aquí que me tengo que preparar. Dale, está bien, vamos a vernos. Dale. Salí con él y en verdad que. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se dejaron? Nada, porque él está en drogas, dejó la escuela, un revolú ahí, no sé, revolú. Un caos. Ay, fo. Fo, pero. Está lindo y tú lo sabes. Sí, pero. Mejor fue que te dejaras de verdad.
Mira, pues dale, pues vamos para allá para ver las carreras, dale. Dale. Ok, dale, vamos. Contigo porque nos vamos para el party. Ah, vamos, vámonos. ¿Qué party? ¿Cómo que qué party? ¿Qué? Vamos. Pues yo vamos. Voy. Vámonos, vámonos. Vente, vámonos. Vente. Vamos los carros, vamos. Dale, ya sí que vamos para el party que va a estar bueno. Chica, vamos, y no me digas que vaya a la casa. Es que no hay que estudiar. Pero si vamos a un party, ¿qué es que vamos a ir a casa? No quiero ir, en verdad. Pues está bien, pues me voy mañana. Te llevamos a tu casa y después nos vamos nosotros. Olvídate. No, no, olvídate, olvídate de ella. Mira, la mañana nos vemos, ¿ok? Está bien. Pasar cuando se unen los más sueltos y el sinvergüenza, son muchas cosas las que pueden pasar. Somos unos charlatanes, aquí no hay vergüenza. Matarnos, que mi combo no falla. Vaya por lo suyo y vamos a la batalla. Calla, que te faltan balas. No se tiren, que te faltan balas. Esto, papi, esto es de lo mejor. Esto es el mejor paso que hay, mira. Esto te va a poner bien loco, ya tú sabes, mira. Este party que está bien porquería. Tú sabes que este party está bien porquería, mira. Hacho, está bien rico, coge ahí. Coge ahí. Mira, coge ahí, loco, ¿qué está pasando? No te vas a poner así de pussy. Coge ahí. Y ya como te patea, ¿eh? Coge ahí, chica, no te pongas así, pero dale. Ahora que es, ahora sí. Bien hango el de ayer, ¿qué pasó? Mira, loco, ¿qué es lo que tú tienes? Porque me cobran una carrera y esta sí que está súper llena. Te quedamos a ganar buenos billetes. Pues dale, pero
Espérate que voy a buscar a Jessica y entonces yo le llevo allá. ¿A quién? A Jessica, la panita de Nikki. Ah, pues dale, dale. Me llamo cuando vayas para allá. Pues dale. Sí. Vale. Hello, Jessica. Ajá. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bien? Ah, bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, mira, ¿cómo estás? ¿Y quién iba a hablar conmigo? ¿Pero va Nikki? No, chica. No, chica. ¿Soy yo solo? Sí, chica. Pero lindo. Es contigo y yo. Bueno, pues está bien. ¿Me llamas cuando vengas a buscarme? Dale, dale, mira. Ok, bye. Hello, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas? Loca, Miguel me llamó. Me invitó. Oh my God, no fue contigo. Concha, eso fue bien rápido. Me invitó para ir para la playa. Y después me volví a llamar y me dijo que ir a las carreras después. ¿Y tú vas a ir así vestida? ¿Qué tiene de malo? Ay, pero la verdad es que tú eres bien boba. Ay, chica, no me digas esas cosas. Mala mía, lo que es que tú eres muy buena. Mira, primero que nada, si vas a ir para las carreras, tienes que ir súper sexy. El traje baño te lo pones en una cartera. ¿Tú tienes ropa sexy? No se preocupe que yo traje ropa en el carro. Nada. Hoy vas a ir súper bella. Nada de que. No le digas que tú lees libros, que lo único que haces es estar en tu casa limpiando y hacer partido. Tú te haces lo más cool posible, ¿ok? Que te va a ver hoy súper bien. ¿Tú tienes de contacto? Sí. Pues hoy eso es poder observar. Hoy tú te vas a ir en de contacto con el pelo suelto y. Con pala. Pues busca la ropa para ver cómo me queda. Pues dale, vamos. ¡Jessy, baja! ¡Voy, ya voy! ¡Yuhu, mamá, qué sexy! ¿Crees que me veo bien así? Si te ves bien, te ves súper bien. Ahora sí que te vas a estar babeando. ¿Y a Miguel tú eres que le gusta así? Que si yo creo, yo sé que le va a gustar. ¿Y tú crees que la pasamos bien? Si la pasaron tan bien que la pasamos nosotros ayer. ¿Sí? ¿Qué hicieron ayer? Cuéntame. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Sí, chicas, ya te eso, dale, que te está esperando y hay que irnos porque. Dale, vamos, 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 vamos. Oye, tienes que agarrar la carrera de hoy. Sí, sí, estás tú a mi lado. Mira, okay. ¿Y cómo pasaste hoy en la playa? Pues bien, pero nunca pensé que tú me invitaras a salir. ¿Por qué tú dices eso? Porque tú eres un chico guapo y pues a mí me dicen que yo soy una boba. Tú no eres ninguna boba, tú eres bien linda en verdad. Mira, yo vengo ahorita, voy a saludar a Nikki. ¿Te voy ahorita? No. Yo vi como mal. ¡Ay, mío! ¡Te quedó! ¿Qué tú haces? ¿Tú te metes esa porquería? Sí, loca, y eso es bueno. Dale, coge. Coge. ¿Qué te pasa? Ay, por Dios, me empecé a estar con las boberías de ella, por Dios. Dale, chica, dale, 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 dale. Yo no voy a fumarme eso. Yo ay, pues no vete si quieres, vete. Yeah. ¡Charra, charra! La que hay, man. Ay, ¿todo bien? Todo bien. Mira, en verdad, necesito lo de anoche, loco, para ganar, en verdad. Papi, pero si aquí está, con esto tú vas a ganar. Sí, no, ¿qué ustedes hacen? ¿Qué pasa, Jessica? ¿Tú también te metes esa porquería? ¿Qué porquería? Eso que tienes ahí. Bueno, yo pensé que tú eras diferente. Mira, papi, los guardias, los guardias. ¡Agua, agua, agua! ¡No me van a dejar contigo! ¡Ah!
tranquilízate, tranquilízate, ya que yo he hecho esto antes. ¿Qué? Que ya yo he hecho esto antes. Yo pensé que tú eras diferente. ¿Qué es diferente? No, tranquilízate, poder, tranquilízate. No, Jessica, ya. ¡Cuidado! Pues después de eso, mis papás se enteraron que estaba en drogas y me pusieron en este centro porque pensaban que tenía que rehabilitarme. ¿Y cómo terminaron los demás? Pues de Quique de Omar no supe después de ellos, pero de Miguel yo supe sí porque estuve en contacto con él en la cárcel, lo seguía visitando. ¿Cómo te sientes después de esta experiencia? Pues de verdad que no deseo a nadie lo que son las drogas, el alcohol, el vicio y especialmente la presión de grupo es lo peor que uno puede pasar y yo quiero seguir adelante con mi vida y quiero ser una mejor vida para mí. Traffic de la ghetto, you know how we do, ando traficando, traficando pa' todos los maleantes, pa' todos los gantes, traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy, sigo fumando, sigo vacilando y joseando, mientras lo feo me voy cuidando. Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy, sigo fumando, sigo vacilando y joseando, mientras lo feo me voy cuidando. Lo mío es puro,